No, ¿cómo crees? Para Tintán de Gabriel Vargas. Esto es un documento histórico. Amigos del canal Envenil Hi-Fi, bienvenidos. Yo soy Ricardo Méndez y hoy me encuentro en León, Guanajuato. Estoy en el Poliforum León porque me dijeron que aquí se lleva a cabo una, pues como una feria, exhibición, tianguis bajo techo que se llama Turbo Bazar en León. Y bueno, pues estoy listo para entrarle aquí al Turbo Bazar. Más que no sé si es por la puerta de acá o por la puerta de allá, pero como quiera que sea, vamos a empezar esta aventura. Bienvenidos, esto es Envenil Hi-Fi. Bien, pues ya estoy dentro y pues vamos a ver qué hay, ¿no? De entrada, pues aquí entramos con videojuegos, algunos VHS, cuestiones clásicas, vamos a ver. Mira, está la de Alien, Yu-Gi-Oh. Trae una cámara reflex, mira. Muy bien, y aquí hay juegos de Famicom. Y un como Biblia del Memín. Ah, Super NES. Mucho Super NES. Ahí está el control vintage. Ahí están las versiones nuevas. Y bueno, retroconsolas. Este es el 64 de Pikachu. Ahí hay booklets de instrucciones para los Donkey Kong. Bueno, pues hay cosas buenas. El primer puesto se ve bueno, promete. Vamos a ver qué más aparece por acá. Bueno, a ver si me voy a acercar aquí a la zona de las consolas. Desde el Atari, el Sega Master System 2, Nintendo 64, el Sega Saturn. Digo, nada que me haga falta. Tal vez si encontráramos un TurboGrafx 16 sería algo que yo diría, órale, esto me interesa. Pero de momento no se sabe bien. A ver, de este lado, ahí está la Turbo Van, pero creo que esa es la nueva. Bueno, dale, se ve a mí el juego de Nintendo de Mad Max. Mira, la Tortuga 3. Esta es la Video Game Guide. Tenía años que no veía esto. Esta básicamente eran como gameplays. Y esta es una edición de coleccionistas que sacó PlayStation para el juego Final Fantasy 7 en VHS. Aquí también, este es el juego. Este sí es el juego. Pero aquí hay más VHS. Este es de Capcom, Sega, de los Smash. Y aquí está Bokyo Hair. Y ahí está el juego de G.I. Joe. Wow, ahí hay varias cosas. Y SWAT para Sega Genesis. Sí, también me gustan un poco los videojuegos. A pesar de muchas cosas. Bueno, pues el Turbo Bazar está comenzando. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Bueno, sigo aquí en el Turbo Bazar. Y de cosas así que me encontré, digo, que me recuerdan mi infancia. Vean, estas son una colección española de los cazafantasmas. Pero estos son los otros cazafantasmas. Este es Jake, Eddie y Tracy. Y aquí están los malvados, Premier Malvado. Se me olvidaron los nombres de varios de ellos, pero aquí está toda la set. Todo el set, toda la colección. Este Winston de los verdaderos cazafantasmas. Me dicen que es un promo español-italiano. Ahí está de Érase una vez el hombre. Estas tortugas ninja también están interesantes. Y bueno, pues aquí hay mucho material que no les puedo mostrar porque pues es como erótico y demás que pues salía antes. Pero miren, aquí está. Era una colección inicial de más de los cazafantasmas. Me acuerdo mucho de esas. De Barbie, mira la Super Pop. Yo compraba mucho la Super Pop antes. Y aquí está, mira, Star Wars en Laserdisc. Los discos más vendidos, sobre todo de los años 50. Miren, aquí hay una como regleta de Tron el Legado. Pero mira, aquí hay cassettes. Entonces, bueno, aquí está el soundtrack de El Ansia o de Hunger. Y bueno, aquí hay cassettes sencillos, ¿no? Nerdy Sand in the Rain, no me acuerdo. Betty Boop, sí. Jason Lee, you know. Don Penn, está Nerissa con la canción In the Rain, que se repite. Ana Cirré, Shabba Ranks, El Fantasma de la Ópera en dos, en dos cassettes, porque era de dos cassettes. Este también, este viene de Barcelona.
Titanic y Enya, ¿no? Bueno, son de las cosas que están apareciendo por acá. Y bueno, pues todavía falta un rato más que ver. Videojuegos, películas, cartuchos, allá hay vasos especiales. Pero las cosas que a mí me interesan, aquí está el Rey León, la profecía, mi pobre angelito. Aquí tenemos vinilos. Uy, ya se anda yendo el de mi cafetal. Toda una vida. Cumbias. Ana Torres. Aquí hay sencillos, mira, de Julio Iglesias. Este es de Lorenzo Antonio. De Roberto Carlos. Y bueno, hay otros. Aquí están cassettes. Los Paladines. Emi Cuco con la Sonora Dinamita. Hay cassettes. Perdón, hay CDs. Está Alex Sintek. Ahí está Caballo Dorado. Y bueno, pues aquí hay más promos. Y seguimos viendo lo que me encontré. Este es para los cassettes, microcassettes. Estos eran para las contestadoras principalmente. Aunque bueno, los puedes hacer en tus grabadoras como de reportero. Y luego, antes así vendían el insecticida. Y siempre se regaba por acá. Por eso estaba muy oxidado en esta zona, porque siempre se regaba ahí. Y eso, así como sale en la película El Padrino, pues más o menos así, ¿no? Obviamente hay para muchas cosas, de otros coleccionables. Encontramos vinilos. Mira, aquí está Bruce Hornsby and the Range. Este es el disco que trae The Way It Is. Bueno, ahí está Chubby Checker y otras cosas. Pero mira, llamó la atención que hay cassette virgen de VHS-C. Hay todo un set de cassettes, de audio de 60, posición 1. O sea, son posición normal. Aquí hay un poco de todo, ¿no? Aquí es desde videojuego. Mira, hay de video 8. Y es un pack doble. Un VHS sellado. Además está debajo el Rey León. Otro VHS virgen. Y también están los tres huastecos. O sea, hay cosas que no esperaba encontrarme. Algunos DVDs. Y bueno, allá en el fondo hay más juguetes y otras cosas que seguiremos revisando aquí en el Turbo Bazar. Bien, pues sigo aquí en el Turbo Bazar y encontré estas cosas que me llamaron mucho la atención. Miren, esto es un reloj despertador con radio, pero vean las bocinas. Bueno, esos teléfonos eran muy comunes en todas las casas en los años 80, 70, 80, obviamente. Pero miren, esto es un 8 tracks para ponérselo al automóvil. De hecho, se agarra de aquí, ¿eh? Y pues es para que tuvieras sonido de 8 tracks. Y vean esta cosa tan maravillosa. Esto lo producía Fantasía. Juega, otro producto de calidad Fantasía. Un stand de tiro. O sea, venía... bueno, no sé si está completo. Sí, mira, ahí está el stand de tiro. Trae la pistola y las municiones todavía. Y te puedes echar a Bambi. Porque además tiene los personajes de... Bueno, no son propiamente los personajes. Un momento. Digo, no son propiamente los personajes, pero está bueno. Y luego estos trajecitos que se usaban para vestir a los niños como de vaqueros. Aquí charolas de Betty Boop. Latas de motor. Eso, motor oil. Aquí hay algunos, lobby cards. Mira, por ejemplo, aquí está la garra ganadora, pero aquí está una pura y dos con sal, con Vicente Fernández. Y miren, Lola la trailera. Y también están estos de Betty Boop en español. La charola de refresco Titán. La tabla mágica, que es la que conocemos como la Ouija, pero es la tabla mágica. Y bueno, aquí me llama mucho la atención estos dibujos de Bugs Bunny, que están firmados por Bob Clampett, que quiero pensar que son originales. ¿Dónde está el cuadro de...? Este lo tengo en 9500 al total. Es de los primeros bocetos que hizo antes de vender a Warner Brothers. Ándale, pues. O sea, aquí era cuando todavía era Serapio, el conejo de la suerte. No, así le ponían en español. Bueno, muchas gracias. Adelante. Sigo viendo por acá. Bueno, aquí los carritos de antes. Esas eran jaboneras en algunos casos. Sí, mira, esos son de Avon. Entonces, estas eran jaboneras. Todavía traen su líquido. Y mira, ¿y estos son de la familia Burrón? Estos... Exactamente, de hecho uno viene dedicado para Tintán. No, ¿cómo crees? Para Tintán de Gabriel Vargas. Este es un documento histórico. ¿En cuánto está este? Este lo tenemos. ¿En cuánto está el de Tintán? 7,000. ¡Wow! O sea, un original de Gabriel Vargas dedicado a Tintán de la familia Burrón. ¿Qué cosas se encuentra uno acá? Muchísimas gracias. Y si no, va a ver dónde los encuentro. ¿En dónde los puedes encontrar? En después del Turbo Bazar. A ver, puta tension. Aquí están los datos. Si quieren conseguir alguna de estas cosas,
Porque está muy padre, ¿no? Todo lo que está ahí atrás. Pues me la llevo y vean la caja de cerillos. Muchas gracias. Gracias, esa del gordo y el flaco. Vean la caja de cerillos, está enorme. Y las pilas Ever Ready. O sea, Ever Ready significa siempre listo. Pero aquí en México decíamos, son las Ever Ready. Y no pasaba nada. Bueno, tomarse una de esas. El refresco original de Citadel Mulded. Más charolas. Wow, ahí estoy viendo otros juguetes. Hay botellas de refrescos. Mira, el refresco premio. Esa me llama la atención porque no la conocía. Están esas muñecas. Mira. El premio, nuevamente. Mira la cerveza belga de importación. Está levantada y todavía tiene el líquido allá adentro. Wow, ¿no? Y miren, aquí una máscara de Chewbacca. Lástima que estas no les ponían año porque eran como, llamémosle, bucaneras. Entonces por eso no traen. Pero bueno, vean nada más, ahí están los picapiedras originales, el submarino atómico, torpedo, estos juegos de Parker Brothers. Así vendían esas las muñecas para cambiarle la ropa y además incluían pulseras y otras cosas. Eran sets muy completos de maquillaje también. Y eran los indios y vaqueros. Y obviamente discos. Y tenemos 8 tracks. Y aquí hay una taza de Carlitos. Pero tenemos 8 tracks. Ay, vamos a levantar los 8 tracks. Ok, ¿qué hay? Está Ronnie Aldrich. Está Joe Bass y su acordeón. O sea, mucho Easy Listening. Aquí ya tenemos más 8 tracks. Aquí están los Ochimilcas. La Sonora Santanera. Hugo Avedana. Avedán, no, perdón. Están las versiones en español. Y bueno, estos son los cassettes que tenemos acá. Por aquí, por ejemplo, está Scarlett and Black, Alejandro Fernández. Aquí también hay singles. Como este que es de Busta Rhymes. O sea, en la cuestión del rap de los años 90. Ahí hay álbum. Turbo Bazar. Y vean, encontré un puesto de discos, obviamente, ¿no? Entonces, aquí está la colección de selecciones de lo mejor de Ray Conniff. Una primera edición de Like a Virgin de Madonna. Este, miren, es de la versión Wea. Discos de Olivia Newton-John. Ahí está. Rafael Lacarra. El Mundo de la Magia, Katy la Oruga. El famoso disco de esta Navidad con el promo de Coca-Cola. Muy interesante ver esa parte. Bueno, el disco de Lucerito. Y bueno, vamos a ver qué hay aquí en el Ben. Si en esa época eran viejitas, pero buenísimas, ahora son más viejitas todavía. Pero siguen estando buenísimas, dirán. Por ahí, bueno, ¿qué tenemos acá? Los cuentos de La Dama y el Vagabundo, de Disney. Esta es Foxy, con Gabriel Conocido Durcal, Timbiriche, mire, Santana, Meco, Clásicos de los 60, con Gabriel. Mira, la portada, el de la vida de Tenazo, la portada, mira que vale la pena. Vamos a cantar, Heidi. Vamos a cantar, mira, Cepillín, La Chilandrina, Doctor Chivago, Juan Gabriel, Chopin. Este es de boleros, perdón. Caminantes, clásicos, Werner Bueller, Paul Muriel. Estos eran básicos en todas las casas, incluyendo los de los folcloristas y los cinco latinas. Creo que todas las casas en México tienen uno de los cinco latinos, y si no, consíganse uno, es muy buen disco. Sonny Cher, Pérez Prado, ya son picantes. Frankie Smith con su Double Dutch Bass, Chris Crawford Cross, Waldo de los Ríos. ¿Cuáles son de esas de las que siempre tendría que haber? Ahí está el de Chespirito con No Contaban con Mi Astucia. El precio no está mal, está en 200, bastante decente. Y, a ver, un segundito, que se están cayendo todos estos. Ahí está. Levantados están. Aquí está más Juan Gabriel, Lucero, Bella Dama, mira. Tiburón 3D. Timbiriche, Los Ardientes de Navidad, Mocedades, Tatiana, Xanadu. Vamos a ver qué más va apareciendo por acá. Nada que me resalte a mí la atención, pero hay cosas interesantes. Ahí hay una revista Disco Póster, que eso es lo que siempre me falta en los Disco Póster, ¿no? Que son de Menudo. Miren, aquí está el cassette de Topollillo y los Dinosaurios. Obviamente esto es totalmente bucanero. Pero bueno, aquí hay discos de 45 en el Bosque Cepillín, el Magic Combo de African Magic, Peter Frampton, Iluminación, Shine On, Slade.
Y estos que, bueno, les hicieron sus portadas. Aquí es el cancionero Picot y varias versiones de notitas musicales. Estos juegos para cambiar la cara y la ropa. Aquí está Candy Candy. Y bueno, más stickers de la época. Esos tienen como flock. Tan interesantes, ¿eh? Cacomanías de las tortugas ninja. Uy, de los Thundergatos. Yo me acuerdo, yo tenía estas en mi portafolio. Y luego acá hay de Calcolaser y todas son de los Amos del Universo. Y aquí están las de Arcory Rainbow Bright. Uy, las de Mazinger Z. Yo tenía de esas. Y bueno, pues qué más hay por acá. Cuadernos, estos estuches eran cosa que no faltaba. Uy, cómo me acuerdo, esto se escribe. Escribe como tú. Gomas del Pique. Es de los Dodgers. Uy, 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 uy. Vean nada más qué cosas. Estos y luego estos. Los plumonitos Paper Mate. Y le falta uno, siempre le faltaba uno. Wow, qué cosas estoy encontrando acá en el Turbazar. La mochilita está muy bonita. Y bueno, pues vamos a seguir viendo. Aquí está el, uy, el dinosaurio. La mascota de Estados Unidos 94. Mira, los octavos de finales de México 70. Ahí está el goleador. Ah, estos eran los binoculares para los partidos. Aquí está una edición de bolsillo de la prensa diciendo que Brasil campeón. Vean nada más el juego de escuadra de la selección. Está muy bueno. Y estos también eran de México 86. La colección de los mini uniformes. Los vasos de Michael Jackson. Más vasos del Pique. Películas, cerillos, porque los cerillos eran muy importantes también en la época. Ya hay una lonchera del Pique, la pelota de golf, más aquí está Lecoq, que fue de Francia 98. Y bueno, pues sigo aquí en el Turbo Bazar viendo muchas cosas bien interesantes. Pues sigo aquí en el Turbo Bazar y encontré, bueno, obviamente hay mucha música, que hay CDs, pero a mí lo que me interesa es el vinilo. Entonces, miren nada más. Aerosmith, el Love in an Elevator, este es el single. Es una versión europea. Y bueno, no sé si el precio que estaba ahí era el original, pero bueno. Pues de hecho estos son sencillos. Está Bon Jovi. Y bueno, está el Invisible Touch de Genesis, Cinderella, Metallica. Mira, este es el segundo disco de Tracy Chapman. Y con el sello de Sorba, así que eso es una edición original. Y no trae precio, pues habrá que preguntar ahorita. ¿Cuánto está? Mira, Journey, Bullet, Love and Rockets, Kingdom Come. Otro disco de Kingdom Come. Andreas Wollenbeider, otro de Genesis, Bad Company, Red White Picture. Hay buen rock and roll. Mira, es un sencillo de. Y está sellado, ¿eh? CNC Music Factory. Ese es Keep It Coming. Rod Stewart, Tough Cut, Sheena Easton. Uy, Dad, Tiffany, John Cougar Mellencamp, Rick Springfield, Mama's Boys, la música de Superman con André Costelanens, Duran Duran, Rod Stewart, Ace Frehley, me estoy saltando algunos, pero bueno, Neil Diamond, Ace Frehley otra vez, Uriah Heep, Chicago, Circus of Power, buen rock, buena selección de música. Hay por acá lo que se encuentra y también algo, por qué no, de New Age, Mocedades, San. Definitivamente se encuentran cosas que no en todos los mercados. Mira, este es Woodstock en Laserdisc. Está, mira, Crocus. Este de Lita Ford también es Laserdisc. Scorpions en Rusia en Laserdisc. Y después en vivo, Eurythmics en vivo, este es Laserdisc también. Este también es Laserdisc con Donna Summer. Y Forever Gold, una colección de sus grandes éxitos de los Isley Brothers. Soundtracks. Bueno, esto ya es más como dice listening y otras cosas. Tríos. Bobby Vinton, bueno, hay cosas de todo tipo acá.
Y bueno, también ahí hay 645. Pero mira, tienen este deck Yamaha. Es bueno porque es más un ochentero. Bueno, siempre fueron la marca Yamaha siempre se definía porque era como sonido natural. No tiene mayor asunto que, bueno, es Dolby B. Y bueno, tiene selector de cinta metal. Está bueno el deck. Allá abajo hay un amplificador Harman Kardon. Este que era el Beliz como de viaje, que trae sus cajones acá para que cuelgues los trajes. La tele de antes es una Philips. Mira, aquí hay una grabadora de carrete, bueno, una grabación en cinta de carrete. Esto es un vals de Richard Strauss con los 150 pesos. Aquí tenemos pues cintas de 8 tracks. Entonces tenemos Carmela y Rafael, Tom Jones, el órgano de recuerdo. Y aquí está esta como litografía especial de Blancanieves. Y otras películas. También hay pues ahora sí que artículos viejos. Ahí hay una tornamesa portátil. Voy a acercar un poquito. Justamente estas son las bocinas. De aquí la tapa. Es tenía para tomo, para dos tipos de volumen, o sea, volumen 1 era bocina 1, volumen 2 era bocina 2, y sí, hay algunos discos por ahí. Y miren, esta es una lata reproductora de, pues es como un ministerio, ¿no? Aquí tiene el deck, es el radio, y esta, no sé si está en la tapa o no, pero bueno, estas eran como latas de Coca-Cola, y está muy, pero muy bonita. Y vean esta tele Memorex. Tiene radio y televisión muy buenas. Muy bueno, recuerdo esas cosas. Bueno, aquí estoy viendo cassettes. Esta no tengo, la autobiografía de Supertramp, pero 50 pesos se me hace un poquito caro. Este nunca lo había visto, a ver. Este dice Paula Abdul. Ah, no, Polanca. Amigos. Boxset. Bueno, aquí hay CDs, Free Willy, aquí hay más cassettes, cuentos de terror. Bueno, de ese lado hay algunos, bueno, aquí hay CDs y aquí tenemos algunos vinilos que, para ser muy sincero, están muy golpeados por el precio que está pidiendo. O sea, 100 pesos este está totalmente golpeado, de la Venezuela 80. Mía, Brian Adams. No hay como muchas cosas que valgan la pena. Están muy golpeados y están un poco caros. Pero bueno, vamos a seguir caminando por el Turbo Bazar aquí en León, Guanajuato. Y hay películas en Super 8. A ver si hay alguna interesante. Ah, y ahí está el proyector también. O sea, hay cosas interesantes de ese lado. Ándale pues, la que me acabo de encontrar. Mira, estoy aquí en esto que se llama Past Life. Y son sus redes sociales. ¿Vean? Tienen discos nuevos. Ahí está el Hurry Up Dreaming de 83. El de Record Store Day de Morrison Hotel. Ahí está el Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane. La versión normal, pero miren, aquí hay como algunos sencillos de 45 y hay versiones japonesas también. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que se encuentra por acá. Yo de estos ya no consumo tantos, pero bueno, si la portada es buena, el precio es bueno y así funciona, pues me los ando llevando, ¿no? Mira, por ejemplo, este de Ellen Berlin pudiera ser, ¿no? Pero aquí está este disco. Bueno, este es América. No es América. Pero trae la canción Holiday, Massachusetts. Pues mira, no sé quién sea, pero este vale 150 pesos. Y aquí está The Kiss, es nacional Rod Stewart, Nefer David, este es del Padrino.
Mira the game people play. Knowing me, knowing you. Mira nada más, el Harvest de Neil Young. De todas las buenas de Neil Young, bueno, del... Claro, es un gran disco, pero esos cuatro en sí están muy bien. Mira, aquí hay The Queen, mira. 200 pesitos por este que es el Fat Wagon Girl y el Bicycle Race. Aquí está el de Flies. Este es Smells Like Teen Spirit. 500 pesos de Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Inagada da Vida. Blood and Tears. Rage. Peanuts. Está The Clash. Down from Railroad. Las Tortugas. Los Jackie. La Colegiala. Rodolfo y Chica. Hay cosas buenas, y eso solo antes de darle la vuelta. De aquí está en otra versión japonesa. All Days Groovy, Orquesta Harlow. Y aquí hay otros. Tipo Venezuela, está... Leo Acosta está en los Bravos. Bueno, vamos a ver qué más hay en estas cajas. Estamos en la de 100 varos. ¿Qué hay en 100 varos? Mira, Sangre, Sudor y Lágrimas. Por supuesto que es algo que amerita 100 pesos. Ahí se trae Roller Coaster. Versión para Juancas, Arrepentidos. Esta es una versión nacional. Pues es desde lo último de Bloodshed and Tears. Billy Paul, mira, los Temptations. Tania María. Los Split Sense es una banda muy menospreciada, debo decirlo. George Duke. A ver, estas son las ofertas. Mira, aquí está Frankie Goes to Hollywood, José Feliciano, Billy Squire. Órale, pues. High Society. Este es Rihanna. Es un remix. Aquí hay uno de Ludacris. Este que es Big Punisher and Bernie Man. De la película House of the Great Head Group Back. Light Me Up de Herbie Hancock. Me creo que no me acuerdo si ya tengo este. Bueno, yo creo que este sí me lo voy a llevar, porque además trae descuento. Entonces vamos a ver qué más hay por acá. La Gladys Knight and the Pip, Constanza. Mira, los cantantes de Ray Charles. Los que sí cantaban, pero cuando los conocimos ya no los quisimos. Mira nada más, Ramsey Lewis, The Piano Player, con orquesta. ¿Cómo es posible que estos discos salen a 100 pesos? Que bueno, no les digan que está muy bueno ese disco, porque si no, le van a subir. Mira, 38 Special. Ahí está el Your Love, Cantos Hawaianos, Spyro Gyra, Defender, este es Tiffany con I Think We're Alone Now, Mama's Voice. Aquí está Foxy con Hot Number, Garacha, mira Carmen, Van McCoy. Los Imperiales, ¿este cuál es? Run DMC. Together Forever, Cruising a Groove. Ah, este tengo que revisarlo. Lo bueno es que me dijeron que haya una tornamesa para revisar. Este es de Mariah Carey, Los Kinks, buena banda Los Kinks. Paul McCartney medley, a song by Carly Miller with Mirrors of Genius. O sea, puras canciones de Paul McCartney, pero no las canta él. Eso es lo que sabemos en estos momentos. Y bueno, esa es la primera tanda de ofertas. Mira, Fran Purcell toca todo lo de ABBA. Me va a estar un rato acá. Mira, Rio Ario, Speedwagon. Y bueno, como ya no queda mucho espacio para grabar, vamos a cortar en este momento y ya les avisaré que me agarré en este local. Pues bueno, resulta que ya que terminé de ver todo esto, pues sí me agarré el de Neil Young porque lo necesitaba. Este es un remix de Pink. Pues mira, de a 100 pesos prefiero experimentar con Herbie Hancock, que es algo que sé que me gusta y que si no, pues lo puedo cambiar después. Ramsey Lewis, válgame, puro jazz. Y me encontré este que dije, wow, me lo tengo que llevar. Un EP de Dream Synopsis de The Last Shadow Puppets. Soy súper fan de The Last Shadow Puppets.
lo encontré aquí y dije, me lo tengo que llevar. Entonces, bueno, eso es parte de lo que me encontré en el Turbo Bazar. Y todavía me falta ver todo eso, así que me voy a apurar. Pues bueno, sigo acá en el Turbo Bazar. Yo ya estoy como rebasado, porque todavía me falta ver allá. Ya lo que traía de presupuesto ya se fue. Hay buenas ofertas de discos, hay muchos juguetes. Y lo malo de coleccionar cosas es que a uno le gusta de todo, ¿verdad? Entonces, pues se va un poco de todo, ¿no? Mira, aquí está, por ejemplo, 1x40, 3x100. Y hay por ahí buenas cosas. Y eso que ni siquiera he visto, ¿no? Aquí, este llavero de... Mira qué interesante cómo hicieron cassettes para promocionar Turbo Bazar. Ahí está el cassette de Meco. Mira, una portátil de reproductora de CDs. Aquí hay este cassette, mira, cassette de 10 pesos, este, vinilos, peluche, plush toys y demás. Y bueno, pues yo aquí termino porque ya no tengo más lana. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta edición especial de Mini Hi-Fi aquí en el Turbo Bazar en León, Guanajuato. Busquen su página porque no es la única vez que se ponen varias veces durante el año y pues se ve que se pone bueno todas ellas. Desde aquí, gracias, nos vemos pronto. Soy Ricardo Méndez, hasta la próxima.